Bones de nou. Comencem la roda de premsa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Ronald Koeman. Primera pregunta, Marc Brau. Hola, Ronald. Què tal? Bona tarda. Demà jugueu ja aquest partit de Champions, del qual s'ha parlat molt també els últims mesos, des del moment del sorteig. M'agradaria saber quin partit t'imagines, sabent que jugueu l'anada a casa, que en aquestes eliminatòries també els gols a fora de casa poden ser importants. Quin guió de partit t'imagines de cara a demà per intentar treure un bon resultat? Gràcies. Bueno, primero tenemos muchísimo ilusión afrontar los partidos de Champions League, que ya hace tiempo sabemos que es una eliminatoria durísima porque París sencillamente tiene un muy buen equipo, un equipo fuerte, y yo creo que es una eliminatoria muy interesante porque el Barça, por su trayectoria de mejoría durante los últimos meses, y ellos por su calidad, individualmente. Entonces yo creo que va a ser dos partidos muy interesantes y además muy bonitas. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio. Què tal, míster? Ramon Salmurri, de Catalunya Ràdio. Jo et volia preguntar per Gerard Piqué. Físicament, com està, com el veus, si comptes amb ell de cara a demà i si creus que està per ser titular? Gràcies. Bueno, Gerard està bien. Yo creo que lleva 4 o 5 días entrenando con el grupo. Tenemos buenas sensaciones sobre su físico, pero tengo un día más de decidir si va a estar en la lista, porque ha estado un tiempo fuera y hablamos y decidimos mañana por la mañana. Marta Ramón, RAC1. Hola, míster. En aquest sentit, quan penses en l'eix de la defensa, si penses en un tití, si penses en l'Englet, creus que físicament estan prou fins per afrontar un partit de tanta exigència com ho és l'anada contra el Paris Saint-Germain? Bueno, cualquier defensa nuestro podemos poner. Yo creo que estos defensas han hecho muy buenos partidos. Han tenido sus errores, que es parte del fútbol que se pueda tener, y no tengo ninguna duda en nuestros chicos de saber defender a un equipo fuerte como tiene París, y eso es lo único, es un partido táctico donde pensamos dónde podemos dominar, qué necesitamos en defensa para parar su calidad individual arriba. Entonces son cosas y son detalles de tema de decisiones de quién va a jugar como central. Adrià Alberts, Cadena SER. Mister, ¿qué tal? Buenos días. En directo para el Que Te Jugas de SER Catalunya. La lesión de Neymar es consecuencia de la entrada de un rival. Yo quería preguntarle si usted cree que se protege poco a este tipo de futbolistas como Neymar, o es él el que tendría que cambiar un poco su forma de jugar. No, yo creo que hay que proteger siempre a esos tipos de jugadores, que puede ser Neymar, que puede ser Messi, que puede ser Cristiano Ronaldo. Yo creo que nos dejan disfrutar mucho de su calidad unos aspectos siempre los árbitros tienen que defender. Pero sí existe contacto en el fútbol también. Entonces, esos jugadores también tienen que buscar cuándo es posible jugar uno contra uno, y el árbitro tiene que decidir cuándo es en falta fea por atrás. Pero todavía el fútbol es un deporte de contacto. Elena Condis, Cadena COPE. Hola, Ronald. Has dicho que mañana decidirás si Piqué entra en la lista. Si entra, ¿puede jugar y Araujo hoy no ha entrenado? ¿Lo descartas? Sí, es verdad que Araujo no ha entrenado, que no llega para el partido de mañana. Y bueno, sí, y esto es para cualquier jugador. Si hay un jugador que está en la lista, tiene opciones de jugar.
Alfredo Martínez, Onda Cero. Buenas tardes, Mister Alfredo Martínez. Cuando se sorteó el calendario de las eliminatorias de los octavos de final, venían ustedes de perder con la Juventus de Turín, el Paris Saint-Germain parecía en un gran estado de forma. Ahora, el rendimiento del Barcelona le hace ser mucho más optimista, cree que la eliminatoria está mucho más igualada, intuye una eliminatoria abierta y que con el estado físico de Messi ahora mismo es posible soñar con todo en Europa. Gracias. Bueno, si me recuerdo bien que he dicho después el sorteo de esta eliminatoria, que para mí también, porque creo en mi equipo, creo en mis jugadores de calidad que tenemos y tenemos, claro, mejoría en nuestro juego, mejoría en nuestros resultados, pero desde el sorteo estuve pensando que es una eliminatoria igualada por nuestra historia, por los jugadores que tenemos. Y claro, ahora afrontamos esos dos partidos con mucha ambición, con un mejoría en nuestra confianza, en nuestro poder de poder ganar un partido contra un equipo fuerte. Yo creo que sí es importante. Esto sí es una mejoría que hemos logrado últimamente. Germán García, Radio Nacional de España. Hola, ¿qué tal, mister? Me gustaría preguntarle por el Paris Saint-Germain. ¿Qué es lo que más teme de su equipo? Y si lo hace menos fiero este equipo sin Neymar y sin Di María. Gracias. Bueno, para cualquier equipo es importante tener todos los jugadores disponibles. Di María, Neymar son grandes jugadores que es una mejoría para París. Y como Ansu Fati, Coutinho, Araujo, Sergio Roberto, que nos falta también. Entonces, con estos jugadores todavía somos más fuertes. Yo creo que es para cualquier equipo que hay lesionados, porque el calendario de los partidos castiga mucho a la frescura de cualquier jugador. Entonces, hay que vivir con estos problemas y hay que tener otros jugadores preparados y entonces por eso que no temo nada porque confío en mis jugadores y en el equipo, pero respetamos el contrario, porque el contrario es un equipo fuerte que también por su historia últimamente en Champions League que cuenta como un candidato de ganar y nada más. Y nada más es intentar dominar el partido, cada equipo tiene virtudes y algunos defectos y es intentar aprovechar su defecto. Entonces, ojalá que podamos lograr mañana. Albert Roger, Diario Sport. Hola, Ronald. Albert Roger del Diario Sport. Te quería preguntar por Dembélé. El otro día cumplió 100 partidos y concedió una entrevista y dijo que ha cambiado todo. ¿Qué papel has tenido tú en este cambio y cómo lo has seguido durante los días? Gracias. Bueno, para mí siempre el gran parte de este papel es del jugador mismo, porque el jugador tiene que trabajar, el entrenador tiene que intentar llevar un ambiente dentro de una plantilla, tiene que poner entrenos donde el entrenador piensa que necesitamos y yo creo que sobre todo el tema físico, yo creo que no solo Ousmane, pero mucho más jugadores de plantilla que han mejorado. Y yo creo que sí, es un tema muy importante para poder tener la calidad y para explotar, para tener efectividad como un delantero como Ousmane es estar físicamente, pero también mentalmente bien para afrontar el presión que siempre existe de ser jugador aquí. Pero hemos ayudado, pero una vez más, el papelito más importante es del jugador que él ha hecho también, ha cambiado cosas. Entonces, es importante para él y es importante para mí y es importante para Barça. Torpar, Joan Puquí, Mundo Deportivo. Sí, hola, buenas tardes, Ronald. Joan Puquí, de Mundo Deportivo. ¿Qué tipo de PSG espera? ¿Que vaya a por el partido directamente o que espere más al Barça? ¿Y si cree que la eliminatoria puede quedar resuelta en el partido de ida? Bueno, no sé, que hay que esperar cómo vienen. Bueno, es una eliminatoria de Champions League de dos partidos. Entonces, yo creo que si
en general, si tú juegas primer partido fuera de casa, es sacar un resultado, es intentar marcar, que marcar el gol fuera de casa es importante. Entonces, yo creo que es su pensamiento, pero también es un equipo que quiere dominar. Nosotros, yo creo que somos un equipo donde nos gustamos tener balón y desde jugar, desde allí jugar y crear oportunidades de marcar. Y también portería cero para nosotros es muy importante en el partido de mañana.